Tanto me quieres, cuando en el cielo, volando conmigo.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Santa María, Madre de Dios, Señor, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Vistosa nube de ángeles con alegría.
más será? Gracias.
dígale a Juan y a mamá. Thank you.
Thank you.
Santo. Mm-hmm.
Thank you.
Cuando éste naciera, la mujer dio a luz en un hijo varón,
regreso a un lugar preparado por Dios. Entonces, oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. A la Virgen la veneramos.
y la Virgen solamente es intercesora ante Dios por nuestras necesidades. Y nosotros tenemos la dicha de tener espiritualmente la Virgen como nuestra madre. Desde el día que nuestro papá nos bautizaron, nosotros los vecinos hermanos de Jesús, y María pasó a ser parte espiritual en nuestra fe, siendo nuestra madre. Bueno, el día de hoy pues litúrgicamente celebramos que la Virgen de Dios está al cielo en cuerpo y alma. Miren, ¿por qué este acontecimiento? Esto lo puedo ver como un triunfo, por decirlo así, o como una recompensa que Dios le dio a la Virgen María. ¿Y por qué Dios la recompensó de esta manera? Bueno, recuerden ustedes que la Virgen María, cuando era una adolescente prácticamente, no se sabe con exactitud, pero se calcula que más o menos entre los 13, 14 o 15 años, la Virgen María aceptó ser madre del Salvador. Era una jovencita tan guapa. Desde ella se echó ese compromiso de ser madre del Salvador. Y la Virgen María, por consecuencia, no tuvo pecado. Por eso, cuando rezamos el rosario, al terminar los misterios, podemos decir: Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Porque María no tuvo pecado. Bueno, muy bien. Miren, ¿qué nos enseña este acontecimiento de que la Virgen, siendo tan jovencita, haya aceptado servir a Dios? Miren, nomás les digo dos cosas. Los santos y la Virgen son intercesores ante Dios por nuestras necesidades. Eso no nos queda ni la menor duda. El siguiente aspecto de la Virgen de los Santos es muy lamentable. Por ejemplo, otro ejemplo muy claro. ¿Cuántos matrimonios se casan por la iglesia? Ya bien poquitos. Luego de los que se casan por la iglesia, viven juntos un año, dos años, tres años, se dejan y se divorcian. Oigan, no puede ser posible eso. Al menos aquí en San Luis, el obispo ha cambiado los requisitos para el matrimonio. Por ejemplo, un requisito que va a poner es que se le va a dar a los matrimonios, a los muchachos que se quieren casar por la iglesia, se le va a dar por lo menos un medio año de pláticas. ¿Verdad? A ver si de veras quieres casar. Madre de Dios, anticipo imagen de la perfección que alcanzará tu iglesia.
Carecía de consuelo y esperanza para tu pueblo todavía peregrino en la tierra. Con razón no permitiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, aquella que tomó en tu padre, que se vive en el cielo, y carne de su carne, el único actor de la vida. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos. Ten misericordia de todos nosotros, y así como la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora todos juntos, como la familia que somos, vamos a hablarle todos a nuestro Padre Dios con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Que fue donada por el señor Antonio Ramírez, presidente electo de este municipio. Van a salir tres números premiados.
El primero va a ser de un juego de cacerolas, el segundo va a ser de una pequeña vaporera y el tercero va a ser el de la lavadora. Así es que nosotros tenemos aquí las listas de los boletos que ustedes compraron. Entonces ahorita vamos a saber quién se lleva los premios. Nuevamente agradecemos la compra de estos boletos, la presencia de cada uno de ustedes. Azucena Torres, está por ahí presente, por ahí que está escuchando, pase por su bonito premio. Azucena Torres. Vamos con el segundo premio. Yo sé cuál de palomita, la gracia de
Thank you.
Bonita vaporera. Javier Grimaldo Armendares de Miguel Hidalgo, por ahí si nos está escuchando, que pase por su premio. Va a ser el premiado de la bonita lavadora. $149 es el premiado. Sofía Nava es la ganadora de este bonito premio, para que pase por su premio.